Good evening. Hello, Mario. Good evening, Miss Sandra. Esta noche todos andan celebrando, Miss. Eso me temo. Los que faltan son los enamorados. Sí. Esos son. Andan tomando una copa de vino. Ajá, ya me voy a fijar quiénes son. Dicen que el tráfico está terrible ahorita. Ah, y los restaurantes están que rebalsan. Así venía escuchando en la radio de los compañeros que viven en San Salvador, un tráfico tremendo. Es que no sé, pero como que el tráfico ya se complicó. Yo tengo varios días de estar viendo que ya nos, o sea, en lo que es más que todo en San Salvador, al lado del Salvador del Mundo, por todos esos lados. Ya no es como antes. Ahora Soyapango es mejor. Y que hay demasiada carga vehicular y lo que tal vez antes usted hacía en media hora, hoy es una hora. Es que hoy Porque en también diciembre. para salir para Popa y viceversa son unas grandes trabazones. Sí. Es que bastante gente compró vehículo hoy en diciembre. Sí, es cierto. Yo veo bastantes mujeres manejando ahora. Ok. Bueno, la clase de hoy está bastante cargada. Lástima que la van a perder los compañeros, pero me imagino yo que, bueno, los que falten, no sé quiénes van a ser. Me imagino yo que van a ver los videos porque sí, la clase de hoy está un poco cargadita. Ok. So, let's start, guys. Let's Okay, the topic for today is how to use present perfect. Okay, you studied how to use present, simple present, how to use present continuous, how to use past tense. And present perfect is another tense. Okay, ustedes han estudiado el inglés a manera de curso, siempre se da prácticas orales, prácticas, ejercicios de conversación, ¿verdad? Pero también se les da gramática. Sí, y no es que usted no aprenda un idioma que es sin gramática, porque acuérdese que en las escuelas, ¿qué enseñan el lenguaje? ¿Qué enseñan el lenguaje? Gramática, ¿verdad? O sea, el lenguaje es su mismo idioma, que se lo enseña cómo usted va a mejorar su propio idioma para que usted pueda escribirlo bien, para que usted pueda hablarlo bien. Es una educación, ¿va? Ah, pues lo mismo el inglés. La gramática por eso mismo, porque se espera que usted aprenda un idioma de la manera correcta. Porque usted lo puede aprender en la calle, pero en la calle hay mucha gente que hace sus propios modismos, hace su propia forma de cómo decir las cosas y no es necesariamente que es un lenguaje correcto. O sea, no, que lo diga, que sea Estados Unidos, que lo hablen, no quiere decir que sea un lenguaje correcto, porque tanta gente que llega de diferentes países
Y el inglés puro, en realidad no lo hablan. Bueno, ok. Let's begin. Okay, the unit in the number three, troubleshooting. As I told you yesterday, this is about solving problems, troubleshooting. And the objective is use present perfect. That is the only objective. Okay, the vocabulary for today look few. Few words. Okay. Little vocabulary. We have dust to bath, turn on, maintenance team, maintenance team, batteries, and the fuse. Okay, that's too bad. You say that in English when you hear a bad news. You hear something bad happens, and somebody tell you the problem, and then you say that's too bad. Okay, some your opinion about the thing that somebody said. Turn on, okay. I always say this in the class, okay. Turn on. For example, you start the class, you turn on the camera. Okay, you turn on the camera. The opposite, turn off. You also turn on the machines. You also turn on the computers. Okay, everything that starts working is turned on. Maintenance team. Okay, this is the team that gives maintenance to the equipment or to the machinery in a company. Batteries. Okay, what is batteries? You use battery in a car, you use battery in your cell phone. Many watches use batteries. Okay, batteries. The fuse. What is the fuse? Okay, in every house, you have fuses. In the company, you have fuses. What is the purpose of a fuse? Maybe an electrical engineer can give us this more example of how, what is the importance of the fuse? Do you know what is the fuse for? What is the use of the fuse? Because actually I know what it is, but I don't know the use. Me as a teacher, I don't know because this is electrical matters. Do you know what is a fuse and what is the purpose? Nobody? Como un, podría ser un térmico o un fusible. But when the light goes, when the power is gone, when the power is gone, suddenly the fuse is gone too. Como que allí recibe la carga, algo así, creo yo que para José. Okay. Let's continue. Well, repeat everybody. That's too bad. That's too bad. That's too bad. Okay, you have to do it in the with intonation. That's too bad. That's too bad. Okay, say I have zero in the exam. That's too bad. No pude ir con mi novia a cenar. That's too bad. Okay, turn on. Turn on, turn on, turn on, turn on. Maintenance team, maintenance team. Batteries, batteries. Defuse, defuse. Okay, let's go. Okay, this is present perfect. This is the explanation that is in the manual. I always paste what is in the manual because I want to focus
hear more in the class, okay? But when do you use present perfect? Understand when you use the present perfect grammatically, it's not so easy. It's better to practice. It's better to practice when you speak English, you know when you have to use it and you use it. Okay, use present perfect to talk about unfinished actions or states or habits that started in the past and continue to the present. Bueno, esto lo voy a explicar en español para que quede claro. Y aún así, si no lo entienden todavía, me lo dice. Cuando nosotros vamos a usar el presente perfecto, es porque vamos a expresar situaciones en las que nosotros queremos decir que algo comenzó en el pasado, pero todavía usted lo sigue haciendo. En ese caso sería como una experiencia que usted tiene de una situación. Usted ha hecho algo. O sea, lo ha hecho, pero es una experiencia porque usted todavía la guarda, podemos decir, como una experiencia. Que, situaciones que usted comenzó en el pasado y todavía continúa haciendo en el presente. El present perfect tiene ciertas situaciones específicas más avanzadas, podemos decir, pero en esta lección no está contemplado darles las situaciones más avanzadas. O sea, se les va a dar solo la base y no se les va a dar todo porque me parece que eso se lo daría en cursos más avanzados. Situaciones en las cuales usted expresa que no ha terminado una acción, etcétera, etcétera. O ya la hizo, por ejemplo. Eso no se le va a explicar ahorita, solamente la base de cuándo es que se ocupa el presente perfecto y cómo es que lo va a usar usted. Okay, that is the purpose of this class. Use the verbs in the participle form and the auxiliary. For the third person singular, he, she, it, and, we use. Okay, here what we are trying to say is, look at the structure, how you are going to use the present perfect. For example, you say, I have checked the reports. Use the auxiliary have and the auxiliary has. And then you use the verb in the past participle form. Past participle form. ¿Y qué será eso de past participle form? Dirán ustedes. Ya se lo voy a explicar. Si nunca se lo han explicado, aquí es el momento que yo se lo explique. Okay, plus the complement. So you say, I have checked the reports. In Spanish, you say, yo he chequeado. Okay, when you say have, it's because you say, he. O sea, ha hecho, ¿verdad? Tal cosa. Ha hecho tal cosa. En este caso, I have checked. Yo he chequeado. She has explained. Ella ha explicado. ¿Okay? Es un tiempo compuesto. Nosotros tenemos los tiempos simples que solamente usted dice I explain. I check in the past, right? Son tiempos simples porque solamente va un verbo. En el presente solo va un verbo. Los tiempos compuestos es cuando va un auxiliar y también va un verbo. ¿Ok? Este es el caso de present perfect. I have checked the reports. Negative, they have not replaced the battery. Negative with the she or he, the thing has not had the kind of problems. In negative statements are not after the auxiliary. And you say have is the auxiliary, not has not. Now look at more the structure. Okay. A present perfect tense is a verb
form that expresses certain actions taking place for once or more than once. Just a few moments ago. Okay, started in the past. But it's true in the present. O sea, es una acción que comenzó en el pasado, pero en el presente todavía es verdad. Que no es algo que se haya terminado. Porque si usted expresa algo que usted quiere decir que ya terminó, ya bye bye, ¿verdad? Ese es el pasado. Simple past. Este no. Este es algo que usted comenzó en el pasado, pero en el presente todavía es verdad. Todavía se mantiene. Todavía le mueve el corazón, ¿verdad? En algunas situaciones de amor, va. Affirmative. Subject, have or has, place, verb, object. Example, the subject is he. Have or has is has. Verb in the past participle form, completed. And the object, the mission. Fíjense de que yo estoy buscando y como esas cuestiones van como más avanzadas en términos. Y cuando ustedes vean aquí que tiene una B3, ustedes busquen un listado de verbos. Tiene una B3, se refiere a la tercera forma de los verbos. Ya le voy a explicar esto. Okay. He has completed the mission. Subject auxiliary has. Verb in the past participle form. Complement or object. Negative. Subject have, has. Not. Verb. The past participle form of the verb plus object. He is the subject. Has not. Auxiliary and not. Verb, past participle. Object, the mission. Question. Okay, in the question, you begin with the auxiliary. You begin with the auxiliary. What is the auxiliary have or has? Okay, Mario. ¿Cuándo yo voy a ocupar el auxiliar have? The microphone, Mario. The microphone. Thank you. Cuando estoy afirmando que tiene algo, como en tiempo presente. Bueno, lo que yo quería que me dijera es que, o sea, vaya, have es un auxiliar que usamos en este tiempo, pero también es has. Entonces, ¿cómo yo voy a saber cuál y cuál voy a usar en una oración o en una pregunta? ¿De qué va a depender? ¿De cuál de los dos voy a usar? Yo lo interpreto que have es como que lo tengo en el momento. Por ejemplo, I have meaning, que estoy en la reunión ahorita. Vale. En este caso, teacher, ajá, si no me equivoco, depende del sujeto. Depende del sujeto. Vaya, pero aclarándole otra cuestión a Mario, estamos viendo el tiempo present perfect, ¿ok? En el present perfect, have and has no es un verbo, es un auxiliar, ¿ok? Entonces, no significa que yo tengo algo, porque have en el presente simple es yo tengo. Si yo dice I have a pencil, yo tengo un lápiz. Yo tengo, pero en este caso el contexto del have and has no es de un verbo principal, no es, significa tener, sino que es un auxiliar que significa haber. Va acompañado del verbo principal y el verbo principal va en la forma past participle. ¿Ok? Vaya, voy a enseñarles una lista de verbos
y le voy a explicar cómo es que funciona eso, y luego vamos a volver a la estructura. Y yo le voy a hacer preguntas, ¿ok? Ok, here we have a list of regular verbs. Fíjense bien ustedes que aquí tenemos tres formas de los verbos. En inglés existen tres formas de los verbos. No sé dónde poner esto. Existen tres formas de los verbos. Está present, past, and past participle. Esas son como las tres formas que existen. Present. Lo decimos en presente. Past. Cuando lo usamos en pasado. Y past participle es la forma que vamos a ocupar nosotros en present perfect. ¿Ok? En lo que se refiere a reglas generales, el past participle en los verbos regulares siempre es el mismo. Oigan bien, la forma del past participle, el verbo, es el mismo que en el pasado. ¿Ok? These regular verbs. Si ustedes se recuerdan, cuando les enseñaron a ustedes el pasado, los verbos regulares todos terminan con ed. Todo va. ¿Cómo es que se hacen esas reglas? No se las voy a explicar ahorita porque no es. Esta clase no es para eso, pero si por ahí alguien tiene alguna preguntita, se la puedo contestar. ¿Cómo se escribe? Pero sí vamos a practicar un poco cómo se pronuncia. Porque si eso me interesa, yo sé que a ustedes les cuesta. Yo sé que necesitan repasar y eso sí lo vamos a hacer. ¿Cómo se pronuncia? Ok, entonces la forma del past es el mismo que past participle. Vuelvo a la slide anterior. Habíamos dicho que en la forma del present perfect yo voy a usar el verbo en la forma de past participle. O sea, voy a ocupar la misma forma que el pasado, porque como es lo mismo en los verbos regulares. Ahora veamos los irregulares. Ahí es donde viene la diferencia. Irregulars. List irregular verbs. Okay, look at the present. High, past, hid, past participle, hidden. Aquí ya no son lo mismo. El pasado con el past participle. Ok, entonces ustedes tienen que aprendérselo de memoria. Si usted no se puede los verbos, no se puede los verbos en estas tres formas, usted nunca avanzaría en un inglés más avanzado. ¿Okay? Hay que aprenderse los verbos. Eso hagan ustedes como que una práctica personal, aprenderse los verbos. ¿Okay? Present, past, and past participle. Vaya, le voy a leer estos verbos. Hit. Hide, hid, hidden. Hear, her. Get, got, gotten. Give, gave, given. Find, found. Grow, grew, grown. Have. Algunos sí son lo mismo, miren, pero no llevan ED, claro, ¿va? Porque son irregulares. Think, thought. Drive, drove, driven. Stand, stood. Spend, spent. Speak, spoken. Send, sent. Teach, taught. Take, took, taken. Think, thunk. Make, made. Ok. Fíjense en la pronunciación del presente de este de hide, esconder. En el hide, y aquí es hid, y aquí es hidden. Okay, hide, hidden. Hear,
her, get, got, gotten. Aquí tiene que hacer un sonido cuando lleva la N, si se fijan algunos que llevan la N, como por ejemplo aquí, todos los que llevan esa N, tiene que hacer un sonido como que usted omite la vocal. O sea, cuando dice hidden, gotten, given, driven, spoken, taken. Okay, tiene que hacer esa omisión de la vocal. Sí, gotten, hidden. Como que no existe la E. De la D se pasa la N. Hidden, gotten. Dice got. Y después dice la N, va. Gotten, hidden, written, spoken, taken. Ok. Les estoy dando reglas generales porque sí, no me puedo, para aprenderse esto bien, se necesita una clase aparte, pero ya se los leí y ustedes lo que tienen que hacer es ver el video y practicarlo. Ok. Así les va a tocar, ver el video y practicarlo. Lo voy a volver a leer otra vez, por si acaso. Hide, hid, hidden. Hear, heard, heard. Get, got, gotten. Give, gave, given. Find, found, found. Grow, grew, grown. Have, had, had. Think, thought, thought. Dry, drove, driven. Stand, stood, stood. Spend, spent, spent. Speak, spoke, spoken. Send, sent, sent. Teach, taught, taught. Take, took, taken. Think, sunk, sunk. Make, made, made. Vaya, los verbos que vamos a ver hoy en la clase son estos. Here, ¿qué es here? What is here? Escuchar, escuchar. Escuchar, ok. Have. Tener o estar. Poseer. Como verbo principal, va. Como verbo principal es tener. Send. Enviar. Enviar. And make. Hacer. 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 Ok, yes. Now look at this. Rules for pronunciation, from pronouncing regular verbs in the past participle. Ok. Tenemos tres sonidos de cómo nosotros pronunciamos. Todos los verbos regulares terminan con ed. Todos los verbos regulares terminan con ed. Por eso son verbos regulares. Los verbos irregulares no terminan con ed. Esa es la regla general. Ahora bien, todos los verbos terminan con ed. Fíjense bien en esta listita. Wanted, needed, hoped, looked, washed, watched, laughed, breathed, kissed, danced, fixed, called, cleaned, offered, damaged, loved, used, followed, enjoyed, amazed. Bye. Pero no todos terminaron con el mismo sonido. Ok, entonces, ¿cómo vamos a saber cómo pronunciar esa ED? La pronunciación de la ED no existe. Y usted dice, por ejemplo, alguien quiere decir wanted, helped, looked, algo así. No existe esa pronunciación. Si usted pronuncia así, usted está pronunciando mal. Usted no pronuncia la E. Cómase esa E en todas las veces que la encuentre. No la pronuncie. Pronuncie el, ch, de acuerdo a la consonante con la que termina el verbo. El se pronuncia cuando el verbo termina con, en su forma base, ¿verdad?
Estamos hablando de su forma base, no es su forma que lleva el ED. Cuando el verbo, por ejemplo, es want, termina con T. Need, termina con D. Entonces el sonido en el pasado, esa ED, va a sonar como ill, wanted, needed. Todo verbo que se encuentre usted ahí regular, que termine con estas dos letras en el presente, el pasado va a sonar el final, la ED, con ill, wanted, needed. Ahora bien, tenemos dos grupos aquí para tener estos dos sonidos. Serían voiceless and voiced. ¿Qué es voice? Son todos los sonidos que tienen vibración en las cuerdas vocales. Usted, así como la de la abeja, si le vibra la cuerda vocal es un voiced. Si no le vibra, es un voiceless. Ok, ¿con qué sonido vibra? Con estos. L, N, R, G, V, S, W, Y, Z. P, K, S, H, C, H, G, H, T, H, S, S, C, X. Ok, but pronounce like a shh. Okay, this is, can be or the. El TH tiene dos sonidos, ¿verdad? Como en thank you y como mother. Entonces en ambos es un voiceless. Vaya, pero lejos de entender que es un voice, que ya se lo dije, es cuando suenan las cuerdas vocales. Voiceless es cuando no suenan las cuerdas vocales, no hay vibración. Aprendanse las letras mejor. Si los verbos terminan en estas letras, el sonido de la ED va a sonar como D. Por ejemplo, aquí, cold, cleaned, offered, damaged, loved, used, followed, enjoyed, amazed. No sé si más o menos se me oyó que vibró mi cuerda vocal. Cold, cleaned, offered, damaged, loved, used, followed, enjoyed, amazed. Okay. Y si terminan con estas todas estas letras el presente, suena como con T. Hopped, looked, washed, watched, laughed, breathed, kissed, danced. Fixed. Okay. El sonido, piense que el sonido de la T en cualquier palabra que termine el pasado, usted tiene que sonarla. Usted tiene que aprender a sonar los sonidos finales. Por ejemplo, aquí la palabra past tiene la T al final. Esa, no lo va a decir past. Entonces me está diciendo que pase, van a decir. Me está diciendo que pase porque usted dijo past. Ah, quiere que pase. No, no. Lo que quiero es past. El pasado, dice usted. Ah, no, pero usted me está diciendo que pase. Porque no sonó la T. Past. La T siempre se suena. Entonces aquí también la vamos a sonar. En estos verbos que terminan con estas consonantes en el presente. Helped. Looked. Washed. Watched. Laughed, breathed, kissed, danced, fixed. Y con la D, cold, cleaned, offered, damaged, damaged. Algunos es un poquito así, bien al fondo suena. Loved, used, followed, enjoyed, amazed. Okay. Vea que esto lo vieron en módulos anteriores cuando vieron el pasado. Sí, teacher. ¿Cómo pronunciarlos? Esto solo es un repaso lo que yo les estoy haciendo. Solo es un repaso, por si hay alguna dudita que les quedó. Ok.
Let's continue. Verbs in the lesson. Okay, you have the verbs check, explain in the lesson. Plug and change. Verify and stop. Replace and fix. Explain. Okay, you have, well, explain two times. Check, plug, verify, replace, explain, change, stop, fix. Verbs in the lesson, these are regulars. Okay, regular verbs. And okay, la vamos a trabajar. Okay, check. Para hacerlo en su forma pasada, ¿qué le va a aumentar usted ahí? ED. ED. Plug. Another G and ED. Exactly. Hay una regla para eso, ¿va? I want to erase this plane here. Verify. Change the Y for an... For an I. An I and add ED. Exactly. Replace. Just add D. Letter D. Exactly. Explain. Add ED. Add ED. Change. Just add D. Stopped. Add a P and ED. Uh-huh. And fix. Just add ED. Vaya, ¿por qué en este stop le aumentamos una P? Wilfredo. Realmente no recuerdo bien la regla, pero es igual que el de plug. Por la terminación que tiene, es parecido al verified, porque termina en, ¿cómo se llama? No sé si recuerdo la regla, pero son tres letras las que se toman en cuenta a partir de la última, y de acuerdo a esas tres, el orden que lleven se le va a cambiar, por ejemplo, en el caso de verified, se cambió la Y por la I. Sí, pero en verify no duplicó. No, en el caso de ese sí me recuerdo, pero de los otros, sino del que duplica la letra. En ese sí no me acuerdo bien cuál es el orden. Se lo voy a decir. La lógica es si el verbo es una sílaba, primer factor. Segundo, que las últimas tres letras tengan una secuencia consonante, vocal, consonante. Por ejemplo, en el presente, ¿cómo estaba aquí? Plag, ¿verdad? Plag. Consonant, vowel, consonant. Entonces, cumple la regla. Lo pongo. Stop. Consonant, vowel, consonant. Cumple la regla. Lo pongo. Pero en fix también la cumplía. Vaya, hay excepciones. Pero es una sílaba, es monosílaba. No, pero también las otras eran sílabas. Stop. Pero la regla dice que hay una excepción. Si el verbo termina con X o W, no se le duplica. Ok, esa es la razón. Ese es el orden, entonces, CVC. Sí, para que no se me olvide, porque no me acordaba realmente del orden. Porque son tres letras las que se toman. Sí, consonant, vowel, consonant. Okay. Ahora en check, vamos a poner. Entre plicas, vamos a poner qué sonido tendría la ED aquí. Porque la ED es la que nos urge aquí saber cómo vamos a pronunciar. ¿Qué sonido tendría allí? Se van a fijar en la última consonante. Según la regla, vean ahí dónde está la K. Está aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué sonido va a tener en pasado? Look, the T, right? The T. Y usted va a decir checked, checked, checked.
Esa idea va a sonar como T. Checked. Vaya, ahora escríbamelo en los siguientes. Do it in the next. ¿Qué sonido es el que tendrían esas esas ED? Ok, do it. Esta presentación se las mandé en el WhatsApp. Pueden ustedes verla. Okay, guys, I suppose that the major points I explained were in Spanish because I needed you to understand, but now I continue in English. ID. Finish the four, the eight verbs. Ready? What sounds have in the present is plug? What is the sound of the ED according to the rules? Look. Here it is, the G. Ready? Okay, what is the sound in plow? Or the past tense? What is the sound of the EG, or the ED, sorry, ED in plow? With letter D. Letter D. Okay, what is the sound of the ED in the verb verify?
Nobody, nobody. Look here, where it is. It's not here, right? But it's GH. Fíjense que el sonido de la GH es una F. Porque usted cuando dice el verbo reír es, la GH es una F. Laugh. Laugh. Okay, so is letter D. And replace. What is the sound in the verb replace? D. D. D, are you sure it is D? It is T. T. T, uh-huh, it's T. What is the sound in the verb explain? D. D. I don't know why it doesn't permit me to write here. Let me see. Yes. Okay, it's the letter D. And the verb change? D. D. Or D. D. Look. Like this, right? Damage. D. With G. Ah, okay. D. Change. D. And stop. What is this ED sound in stop? With the T. T. Exactly. And what is the E sound in the verb fix? Letter T. T. Letter T. So the pronunciation is checked, plowed, verified, replaced, explained, changed, stopped, fixed. Okay, let's try, Marvin. Read the verse, please. Okay, the first one, checked, looked, verified, replaced, explained, changed, stopped, fixed. Okay, here there is plug, right? Plug. Check. In the past, checked. Plowed. Can you read again, Marvin? Checked. Plugged. Mm-hmm. And verified. Verified. Replaced. Explained, changed, stopped, fixed. Okay, in replace, sound better the letter T, replaced. The T is t, t. Replaced, stopped, fixed. The D is d, plowed, verified, explained. Change. Okay. I don't know if you want to try, Wilfredo. Yes, of course. Okay. Checked, plugged, verified, replaced, explained. Replaced. Sorry. Replaced. Explained. Changed. Stopped and fixed. Okay. Vaya, eso les va a tocar viendo el video otra vez, chicos, porque como les digo, es un repaso. Pero yo sé que ahí está una dificultad. Yo sé.
Pero de ustedes personalmente depende que la mejoren. Yo ya les expliqué, ya les pronuncié. Vean el video, ¿ok? Porque como hoy solo es explicar la estructura, ¿verdad? Cómo usarlo y todavía falta bastante, ¿ok? So, let's continue with the presentation. Okay, remember that the pattern, the structure of the present perfect is subject, auxiliary, having, has, verb, past participle, and object. Okay, he has completed the mission. In the case of she, he, it, the third person, singular form, you use has, right? So you say he has, like this, right? Has. In the negative, with not, he has not completed the mission. Question. Begin with the auxiliary. The auxiliary according to the subject. When do you use have? With I, you, we, a. When do you use has? With she, he, and it. Okay, begin with the auxiliary in the question. You say, has he completed the mission? Okay, another thing that you remember is that you use the past participle form of the verb in the present perfect. In the case of the regular verbs, they are the same as the past tense. In this case, what is more important, now you know that they finish with ed in the past, the regular verbs, but most important is you pronounce them correctly. In this case, you say wished, welcomed, watered, washed, warranted, wasted, washed, yield, sound. Okay, now the irregular verbs, some of them are completely different from the past. Some of them are the same as the past. But remember that irregular verbs don't finish with ed. Okay, you have to memorize the past tense in the past participle form. What is the past participle form of high? Is hidden. What is the past participle of here? Is her. What is the past participle of get? Is gotten. Got is not so common, right? But it's here, but the most common is gotten. What is the past participle of give? Given. The past participle of find is found. The past participle of grow is grown. The past participle of have is held. The past participle of think, thought, of dry, driven, stand, stood, spend, spent, speak, spoken, send, sent, teach, taught, take, taken, think, thunk, make, made. Okay, everybody, repeat the past participles, please. Hidden. Hidden. Heard. Heard. Gotten. 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 Given. Even. Found. 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 Grown. 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 Held. 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 Thought. 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 Boat. So. Ribbon. Ribbon. Stew. Stew. Spent. Spent. Spoken. Spoken. Sent. Sent. Thought. Thought. Taken. Taken. Sunk. 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 Made.
May. Okay, the past participle form, if you say that in Spanish, is the ado, ido. For example, hidden, escondido, right? Heard, escuchado. Gotten, obtenido. Given, dado. Found, encontrado. Grown, crecido. Held, tenido. Thought, pensado. Driven, manejado. Still, parado. Spent, gastado. Spoken, hablado. Sent, enviado. Taught, enseñado. Taken, tomado. Sunk, hundido. Porque sink es hundir. Sunk, hundido. Made, hecho. Esto como que lo termina en adoído. Hecho, okay. Now, tell me the verb, the past participle form of the verbs I say. What is manejado? Driven. What is tenido? Had. Haven. What is enseñado? Taught. What is escondido? Hidden. Hidden. Uh-huh. What is obtenido? Draw. Okay. Obtenido. What is the verb obtener? Got. Ajá, es get. So, obtenido. Gotten. What? Gotten. Oh, gotten. Got. You can say gotten also. Okay, both are correct. What is the parado? Tú. Pero no parado de que se ha detenido, sino que parado que estaba sentado y después se paró. Parado. Tú. Ajá, ok. Gastado. What is gastado? Spend. Wilfredo solo le dio la boca. Ok. Enviado. Sent. Tomado. Taken. Tomado de agarrado, no de tomado, es que se lo he bebido. Ok, hundido. Sunk. Pensado. Thought. Ok, Jacob, you are participating. Can you please read? What is the number one? Hidden. Two. Heard. Three. Got. Gotten. Gotten. Four. Given. Five. Found. Six. Grown. Next. Had. Next. Thought. Throw. Next. Driven. Next. Stood. Next. Spent. This. Spoken. This. Sent. This. Told. This. Taken. Okay. Sunk. Sunk. This. Made. Okay, Edwin, the selected, my favorite. I did. Okay, say this. Hidden, heard, gotten, given, found, grown, have, throw, thought, driven. Stool, spent, spoken, sent, town,
Told. 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 Okay, told. Taken. Sunk. 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 Email. Okay, guys, I guess in general we are good. Para que se los puedan bien, tiene que ser una práctica personal. ¿Quieren avanzar ustedes en nivel? Apréndanselo, porque quienes no se pueden verbos no pueden avanzar. Porque ese es el corazón del lenguaje, los verbos. Okay. Now we go to the exercise in the presentation. Okay, complete this, please. Use the correct form of the present perfect according to the verb in parentheses. If you have not, it's because it's negative. Okay, so write the correct form of the present perfect. Remember, present perfect is auxiliary have or has plus the verb in past participle. Okay, do it.
Are you ready? Yes. Okay, so I'm going to assign, you have 11 sentences. I'm gonna assign one each one. Okay, the number one is, Vanore is gone. Okay, Wilfredo, you're number one. Edwin, number two. Jacob, number three. Okay, Vanore is number four now. Balmore, number four. Silvia, number five. Carlos, number six. Mario, number seven. Rocio, I don't know, do you want to participate, Rocio? Okay, Marvin is number, I don't remember what number it is. Mario, what is your number? Number eight. Okay, Marvin, you are number nine. Maria Jesus, you are number 10. Eric, do you want to participate and say the number 11? Okay, no, oh, let me see. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, only 10. I counted the point of the instructions. But only 10, the number one is Wilfredo. Tell me the answer, Wilfredo, in the number one. I have not worked today. Sorry, 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 sorry. I don't know what, yeah, because to write, I need to, okay, to do this. No, 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 sorry, sorry, sorry. Don't pay attention to this. This is okay. Repeat, please. I have not worked today. Worked. Aha. Can you don't make the sound today? I tried to make this sound. I have not worked. Yeah, yeah, yeah. Sorry, you did it very well, Wilfredo. Yeah. Sorry. Wait a minute, please. I'm going to erase and I'm going to get closer the answer. I have not worked today. Okay, next, number two. We have bile. Bile is a verb. Bile. Bile is regular or irregular? Irregular. Okay, so if it is irregular, it doesn't finish with ed. So what is the past participle of buy? Buy it. No, Edwin, because if you say buy, it's because it's finished with ed. And the irregulars never finish with ed. ¿Y entonces? Buy. No, what is the past participle of buy? Boat. Yes, boat, exactly. Boat. We have boat. A new. A new what? A new lamp. Okay. Number three. Okay. Number three, we have no planet or holiday yet. Have not planned, Jacobo. Sí. ¿Qué dijimos de la finalización de la ED?
No remember. Que no Icon. Ah, sí, la plan. No sé cómo se pronuncia. No tengo si que termina buscar, con pero N, después. Si termina con N, ¿cuál es el sonido? Bueno, voy a buscar porque no me lo sé de memoria. Ve ahí en la presentación. N de. Ajá, entonces, ¿cómo lo pronunciaría? Plad. Yes. only one N o two N's? Two N's. Yeah, two N's. Yes. Exactly. So you okay. Say we have not planned our holiday yet. Okay, number five, number four. Where do you have? Where you have or have you? Have you? And the question, remember, before is the auxiliary. Have you what? Where have you? The pencil. Here, no. You need the verb in the past participle form. What is the past participle form of be? Be. You have to investigate it because I didn't tell you. What is the past participle of be? No, recuerdo, teacher. Okay, anybody else? May we help him, teacher? Yeah, help him. Bing. It's Bing. 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 Okay, you have to never forget that. Sorry. Where have you been? Where have you been? ¿A dónde has estado? Okay. ¿A dónde has estado? Where have you been? Okay, the number five. Has grading. He has grading. The pronunciation is Britain. Greeting. Britain. Only okay. That? Yes. Yes. Okay, he letters. Has written five letters. Next. She has not. Next. She has not. No, ahí no sé, teacher, cómo se escribía. You didn't investigate, Carlos. You didn't investigate. What is the past participle of see? What is the past participle? Is seen. Don't forget that. The past participle of see is seen. She has not seen him for a long time. Poor girl, right? Okay, and the number seven. Who is number seven? Seven. Is not Marvin. What number are you, Marvin? Nine, teacher. Okay, so who is seven? Maybe it's Maria Jesus. What number are you? Number 10. Number seven.
Do you have the answer for the number 7? Perdón, number 10. Ah, okay, so number 7 is... Who is number 7? Maybe Mario, you said in the number... What number are you, Mario? I am number 8. Pero ayúdenos con el number 7 porque yo no la pude hacer. Okay, who wants to help us with the number 7? I'm going to help you, teacher. Yes. Have you been at school? Because it's a question, right? Yes, right. And remember, questions always begin with the auxiliary. Well, if it is a yes, no question. In the case of the number 4, it's a W question. So begin with the question word, then auxiliary. But this is a yes, no question, begin with the auxiliary. And it's have you been, remember that the past participle of be is been. Okay, have you been at a school? Number 8. She has. Has. Not. Not. Started. 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 If you want to say started, it's correct too. Okay, school has not started yet. Good, Mario, you yes. did it. And number Thank 9, you. Marvin. It has he spoken to his boss? Has he spoken to his boss? Number 10. He has not had. He has. Well, he is already there. So he has not. He has not. Had. Have. Okay. He, no, he has not. Have the time yet. Perfect. For all of you, the number 1 disappeared. 1. Okay. So we finish this exercise and finish the presentation. Okay, guys, we have an exam virtually in the, but we don't have time. So we are gonna go to a conversation and exercises in the book, in the manual. Okay, here we are going to express a problem regarding equipment. How often do you have problems with your computer? Frequently, never. Who is in charge of checking on them when there is a problem? When you have a computer in your office, in your company, who is in charge? King, you or your or an engineer or a technician? Okay. But look at the conversation. How it is. Who is in charge? Okay, let's begin. What's wrong with the computer, George? By the way, it's George. Hello, Luke. Well,
I don't know. I have checked it everywhere and I won't turn on. And it won't turn on. That's too bad. How about the connection? Have you checked all the cables are plugged? Yes, I have. And Mario, the technician, Mario, you are the technician. And Mario, the technician, has checked it too. We have not verified the rest of the computers. Anna has had the same problem with her equipment. Yeah, I heard that. Has the maintenance team replaced the batteries? No, they haven't. My boss sent them a memo every week. I see. By the way, the technician is coming. Great. I hope he can fix the problem. Okay, everybody, we have practiced this before, so we are gonna do it here, just reading. Okay, I'm going to begin with Mario and Carlos. Okay, Mario, you are Luke. Carlos, you are, no, Carlos, you are Luke. Marvin, you are George. Only that's right. Begin. What's wrong with the computer, George? Hello, Luke. Well, I don't know. I have checked it very well and it won't turn on. That's too bad. How about the connection? Have you checked all the cables? Cables are plugged. Plugged. Yes, I have. And Mario, the technician has checked it too. We have not verified the rest of the computers. Anna has had the same problem with her equipment. Yeah, I heard that. Have the maintenance team replaced the battery? No, they haven't. My boss sends them a memo every week. I see. Be the way, the technician is coming. Great. I hope he can fix this problem. Okay. Now go. Next, we go. Maria Jesus, you are Luke, and Balmore, you are George. Begin. Okay. What's wrong with the computer, George? Hello, Luke. Well, I don't know. I have checked it everywhere and it don't run one. That's too bad. How about the connection? Have to check it. All the cables are plugged. Yes, I have. Wow. Continue. Yes, I have. And Mario, the technician has checked it too. We have not verified the rest of the computers. Anna has had the same problem with her equipment. Yeah, I heard that. Has the maintenance team replaced the batteries? No, they haven't. My boss sends them a memo every week. I see. By the way, the technician is coming. Great. You are nervous, Balmore. Because it's on Valentine's Day, maybe. Okay. Everybody remember that here in this verb you say checked. Verified. Replaced. Okay, you say here, let me see,
Cloud, cloud, cables, cables, equipment, equipment, maintenance, maintenance, her, her, technician, technician. Okay, now let's go. Wilfredo and Mario. Wilfredo, you are Luke, and Mario, you are George. Begin. Okay. What's wrong with the computer, George? Hello, Luke. Well, I don't know how to check it ever in here, and I won't turn out. That's too bad. How about the connection? Have you checked all the cables are plugged? Yes, I have. And Mario, the technical technician has checked in too. We have now verified the rest of the computers. Anna has had the same problem with her equipment. The same problem with her equipment. Okay, continue with brother. Yeah, I heard that. Has the maintenance team replaced the batteries? No, they haven't. My boss sends them a memo every week. I see. By the way, the technician is coming. Great. How he can fix this problem. Okay, thank you. Now, Sylvia and Edwin. Sylvia, you are Luke, and Edwin is George. Begin. Okay. What's wrong? Why the computer, George? Hello, Luke. Well, I don't know. I have checked it everywhere, and I won't turn on. That's too bad. What about the connection? Have you checked all the cables or plugged? Cables are plugged. ¿Cómo se dice? Cables are plugged. Cables and are remember, plugged. You don't say checked. La idea en pasado no existe. Existe checked. Check. Checked. Tiene que pronunciar esa ED como que fuera una T. Por okay. El sonido, ¿verdad? Checked. Check. Check all the cables or plugged. Cables. 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 Clouds. Continue. Yes, I have. And Mario? The technical has technician. Checked. Technician has checked. Is to we have not verified the rest of the computers. Anna has had the same problem with her equipment. Yeah, I heard that. Has the maintenance team replaced the batteries? No, they haven't. My boss sends them a memo every week. I see. By the way, the technician is coming. Technician. Right. I hope he can fix this problem. Okay. We had a lot of materials today that we couldn't finish, guys. Okay, without doing that long, what do you say? Here is have or has they? What you are going to use, have or has with the personal pronoun they? Have. Okay. Mary, have or has? Has our boss has sent or has sent?
Send. Send. Send with D send. Or with T? With T. With T, mm-hmm. Right? Because send is the present and sent is the past participle. We already explained this and we have this exercise, but let me, maybe we are gonna do this tomorrow because I need that you practice the conversation. The next is, okay, we are gonna do this, role play. There are issues with some equipment in your workplace. Get in pairs and create a conversation expressing what the problem is and what you have done about. Use present perfect. Remember that yesterday we have a list of issues that you have, but this is especially with your equipment. And you have, and yesterday you mentioned some actions to solve the problem, but today you are going to say the actions using the present perfect. Okay, ayer, esa prácticamente ya lo hicimos, pero lo hicimos en forma de lista. Lo único que ustedes tomen ahí, uno que solo sea de equipo, no de otra área, solo de falla de equipo. Y digan qué es la posible acción que ustedes han hecho. Porque si lo han hecho así, ¿verdad? Han hecho, ahí están usando el presente perfecto. Entonces solo me van a mencionar el problema y qué acción han hecho para solucionarlo. En una conversación así que no solo lleguen a decir, hey, me está fallando esto, que no sé qué, y ah, sí, entonces yo he hecho esto para arreglar, adiós, no, ¿verdad? Pónganle ahí un poquito de la conversación que está de ejemplo, ¿ok? Solo van a tener 10 minutitos y luego los chequeamos cómo les quedó, ¿ok? Let me see, 17, 8 papers. Remember, if the classmate is not there, tell me, please. Valmore, accept the invitation. Okay, I am verifying if Alexander is here, but I see that she is. See you. Mm-hmm. Okay, do the conversation. Yeah, Julissa. Solo yo estoy acá, teacher. Y yo acabo de ver, Jake no estaba aquí. Bueno, voy a salirme y voy a la ubico, ¿ok? Está mala, ¿verdad? Sí, bastante, teacher. Mala suerte el día que se enfermó. Why are you here? Vale, le voy a decir con quién lo puse y no está. Con Marvin. Con Marvin no está. Se salió Marvin. Vaya, entonces lo voy a poner con Julissa, oiga. De acuerdo. Ok, let me see. Fix.
What's the matter, Marvin? Marvin, are you in the class? Yes, but I'm alone here. Okay, supposedly you were with Julissa, and she told me that you weren't in her classroom. No, I'm here, but she never connected. Okay, I'm gonna join to her classroom again because I sent Mario, but I don't know what is Mario's problem. Okay, I'm gonna send you again. Okay, thank you. Mario, I see that you are having the same problem. Because I already sent you with Julissa. I cannot listen to you, Mario, because you have your microphone off. Aquí voy a trabajar yo solito, le digo, con los problemas que me pasan a diario en el trabajo. Sí, como que no se le ha arreglado el problema, porque no, yo lo envié con Julissa. Verónica. Aquí voy a hacer uno todo. Qué lástima que Verónica es que no está. Ajá, y las otras chicas están de oyentes. Sí, mire, quiero ver si puedo sacar a una para poder que trabaje con usted aquí. Mónica, are you in the class? No, she's not. Vaya, puse a Marvin con Julissa y Julissa lo dejó. Le voy a sacar, sacarlo no puedo. Le voy a decir que se salga, mejor le voy a, voy a entrar y le voy a decir que se salga. Porque él... Ayer... Ah. Sería entonces como... Ok. Como la del number four. Marvin, Julissa left you alone. I see. Yes, again. So, can you please get out of the of this classroom and work with Mario, because Mario cannot enter to work with anybody, so he's alone in the principal's class. Get okay. Out of this class. Okay. Mario, here is Marvin. Marvin is going to work with you. Marvin. Hello, I'm here. Work with Mario, okay? Okay. Okay. Bye-bye. Bye. Ahorita, espérame, espérame. What is your questions? Hi, teacher, aquí. Yo entendí que tenemos que hacerlo como esta... como esa problemática de I have checked the report, she has explained her situation. Yeah. Algo así. Tienen que plantear un problema que tienen con el equipo y el otro tiene que decir qué es lo que le ha hecho. Qué es lo que le ha hecho ya a eso para solucionar ese problema. Lo que él ya le hizo y ha hecho. Ah, ya le entendí. No es que va a hacer, sino que ya lo hizo, pero ya no le funcionó, va. Sí, es que como el have y el has es como el estado. Uh-huh. Ay, luego sigue el have been, ¿verdad? Pero eso es otro tema. Ah, pues ya lo entendí, teacher. Gracias. Okay. Okay, teacher. Gracias.
Vaya, compañero. Dice que yo trabajo en un banco, entonces, ahí no me puedo quedar sin dinero para los cajeros automáticos. Is everything okay? Yes, Alexandra. Yo tengo una gran duda. ¿Tendríamos que practicar la conversación? Las cositas estas, actividad número 5, hay que hacerlas en negativo. No, usted no va a hacer esas 5, usted va a hacer una conversación, está haciendo las 6. Una conversación. Okay. Lea ahí la instrucción y dígame si tiene alguna duda. Ahorita voy a esperar. No, teacher, creo que no, ya no vamos con eso, que eso estaba, tenía duda. Okay, see you. Okay. No sé si puede presentar, no. No, fíjese que estoy desde un teléfono, Marvin. Ok, vamos a ver qué podemos hacer. Para escribir la conversación para que la podamos practicar un poco. Voy a abrir un Word para poder escribirla ahí. Ok. Bueno, voy a tratar de presentar. No sé si se puede presentar pantalla. Ah, intento. Gracias. El hub. Eso es lo que nos hacía falta ahorita. El uso. Ajá, el uso del ¿cómo se llama? Present Perfect. Es lo que nos estaba haciendo falta, pero sí, ya estaba en varias ocasiones. Solo se lo vamos a agregar en estas últimas otras y prácticamente ya lo tendríamos. In the second part, in which you say hello, well, I haven't cool or cold. I haven't cool access to the system. What is that? What do you want to say that you couldn't? I haven't the past tense of the verb can. I'm not sure. No, but in this case, no. Could is not part of, doesn't have past participle. Could is a model auxiliary or a verb in the past, pero could es solo. Acuérdense que el can, él solo es el auxiliar. Oh, okay. Okay, I'm going to change it. I have only I podemos cambiar la oración. I have tried to access to the system, but I have access. But access. I can. Uh-huh. Okay.
No sé si logra ver, Mari. What happened with the people here? De, bueno, la bandeja, no sé cómo se dice. Espérate, vamos a ver. What do you say? Sorry, what is your question, Maria? It's the problem with the printer. The printer, when we don't have a paper. Uh-huh.
in the conversation, I am the technician and Jacob have a problem, but I can, but we are explaining the solution, a problem, but we can use the bandeja de papel, the surgery, no. ¿Cómo es el consejo? Bandeja de papel is what you want to say in English. Remember that it's not a solution that you are going to do, it's a solution that you have done. In that part, you are going to use the present perfect. Va, entonces yo le estoy diciendo a Jacob en la conversación que no tiene papel. Entonces le trato de decir. Usted le va a decir que usted ya le hizo esto, le hizo lo otro, pero parece ser que no le funcionó. ¿Qué es lo que usted ha hecho? Entonces Jacob se lo va a cuestionar. O solamente me dice, va. Ah, me tiene que cuestionar. Ah, pues no me ha llegado a esa como parte. Usted como técnica le ha hecho ciertas cosas. Ajá. Oh, okay, yo creo que sí, tiempo como creo que ya no hay mucho para que. Ajá, sí, porque nos quedamos en eso de que le pusimos papel a la bandeja y con eso solucionamos. Sí, pero como acuérdese que tiene que usar present perfect. Ajá. Y ahí quizás no lo han usado. No. Y ya estábamos intentando cómo meterlo. Ay. Pero ahí era que tenía que usarlo, lo que ha hecho. Ah, o sea, okay. No es lo que vamos piensa hacer, sino que lo que ha hecho. Lo que ha hecho. Ajá. Entonces, vamos a arreglarle otro ítem ahí para que revisaste la red y que... Bueno, yo voy a ver cómo funciona. Ok, bandeja es printer tray. Printer... Is impresora, right? Tray, T-R-A-Y. Tray. Okay. Printer. Vaya, entonces quizás quedaría así como the problem is has no paper. Have you checked the printer? Yes, but it continues problems. Supuestamente tenemos que dar la solución también. Entonces la solución sería llamar al técnico. No, ustedes no van a dar la solución. No. O sea que la solución es lo que ya hicieron. Ah. O sea que usted va a decir qué es lo que ya le hizo para solucionarlo. Y ahí es donde va a usar el present perfect. Así como mamá va a salir, teacher. What? Así como lo estamos haciendo va bien. Sí, pero mencione qué es lo que le ha hecho. Porque tiene el problema, pero el técnico le va a venir y decir, ah, pero yo ya le hice esto, yo le tal cosa. Verify, no sé qué, o I checked, I fix. Checamos los comportamientos. Así sería, ¿verdad? What do you say? Ya chequeamos los compartimientos, no sé cómo se llama. Ajá. Donde uno pone el papel y a veces se traba. Ajá, eso. Ya revisamos las bandejas. Ajá, es de printer tray. Printer tray or just a tray? T-R-A-Y, tray. Casualmente lo mismo está haciendo, de lo mismo está hablando Mary con... No, es que los problemas con la impresora son lo más común que hay en los trabajos. Se los prometo que uno a veces necesita impresiones a la ya y como que las impresoras sienten eso, que uno las ocupa así mucho.
y se arruina. Es horrible. Oh, okay. Guys, are you ready? Because I'm going to close the rooms. Valmore hoy como que está cansadito, ¿verdad? Un poco, teacher. Bien noto yo cuando están cansados. Y usted tiene familia, ¿verdad? Se no sacó a su esposa de nada. No, teacher, ya vengo tarde al trabajo. Es que trabajo por lo oculta. Llegando al aeropuerto. No le trajo ni una rosa, porque en el camino venden. Dos. En la Constitución estaban regalando ahora. Ah. Uy, qué chido. Bueno, espero que aunque sea rosa les hayan traído a sus señoras y las señoras a sus esposos. ¿Qué les podrían haber traído? Bueno, y así en lo privado tendría que decirles, porque aquí no les puedo mencionar. Ok, miren que en eso cuando nos fuimos a la conversación se me corrieron varios, le tuvieron miedo a esa conversación. Es que okay. Lo saca uno, teacher, a mí me sacó y me acabo de volver a conectar. Sí, Mario y Marvin estaban haciendo una conversación y se salieron en solo los dos. Ok, Jacob, you're gonna be with me. No sé quién decirle porque todos. Okay. Ah, que María Jesús y Jacob. Present your conversation. Are you ready, yes or no? Se salió Jacob, dice. Ya se fue. Me abandonó. No, la cosa es que tiene que quedarse los 10 minutos. Yo ya les pasé asistencia, digo, si no oyeron que les llamé. Pero ya les pasé. Yo no escuché. No, si es que no oyeron, pero ya les pasé. Teacher, yo no escuché tampoco. Ajá, sí, pero ya estuvo. Solamente faltaron tres. Ustedes ya están. Ok. ¿A quién pongo que se me quede? Entonces, bueno, esta conversación no las puedo pedir. ¿Puedo? ¿Quién dice que no se ha quedado? Yo, María Jesús. Ah, vaya, entonces quédese. Ok. Y esta conversación quizás, si... la voy a pedir un poquito ya, porque ya sí el tiempo se acabó. La voy a pedir, si entran temprano ustedes, la voy a pedir, ¿ok? Okay. See you tomorrow, guys. Okay, teacher. See you tomorrow. Bye, bye. See you tomorrow. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day, partner. Thank you. De que aquí en Zoom no hay una opción de sacar alumnos. Hay veces ahí me han dicho que yo los he sacado, pero yo no sé si me dicen a mí o que el sistema los sacó, pero suena como que dicen que yo los he sacado. No, puede ser la conexión de internet. Sí, porque Zoom no tiene... Yo tenía problemas con el internet y eso me pasaba, que se me caía. Se la sacaba, acá. Ajá. Uh-huh, me sacaba. Uh-huh. Yo gracias a Dios no, fíjese de que nunca, aquella vez fue porque yo cometí el error. O sea, que nos salimos, para que yo fui uh-huh. la única vez que me salí.
Pero yo cometí el error porque cuando hay una nueva opción que a mí se me cierra muy la ventanita, no se me, cuando me regreso a la clase principal, no me abre la pantalla completa, sino que es como una ventanita. Uh-huh. Entonces, antes no me daba eso, pero de repente me lo comenzó a dar así. Entonces, ahí fue que yo le apreté en vez de decir salir de del salón, o sea, del grupo que estaba, del salón. Le apreté ahí finalizar la reunión. La sesión. Ay, no. Es la única vez que he cometido un error tan grande. Pero una no es ninguna, teacher. Vaya, entonces Mónica y Verónica están aquí, mi modo, ¿verdad? Yo creo que se durmieron las compañeras. Bueno, ojalá que no estén oyendo lo que le voy a decir. Porque le quiero preguntar, y ustedes, yo veo que es bastante, asiste con regularidad y participa bastante. Pero en lo de la plataforma, no sé qué le ha pasado. Y es que la verdad que hasta se me había olvidado. Ahora, ¿cómo se llama? Quiero ver si completo algo. Lo que pasa es que he estado con problemas estoy en un tratamiento de salud y hay días, bueno, entre el trabajo que ahorita está, o sea, en un caos, sumado al estado de salud que he tenido en estos días, ¿verdad? Entonces no he podido completar lo de la semana pasada. Uh-huh. No he hecho creo que ningún día de la semana pasada, pero voy a hacerlo entre hoy y mañana. Sí, es que ya, pues sí, muy acumulado, después ya no lo va a poder hacer. Ajá. Y mientras más va pasando el tiempo, va a tener que refrescar y le va a tomar más tiempo. Sí, yo sé. Pero me voy a poner el día ya. Ajá. Y de esta clase, ¿qué es lo? Porque esta clase yo siento de que es un contenido bastante nuevo. Bueno, todo es nuevo, va, pero de nuevos a nuevos. ¿Qué es lo que le costó? ¿Qué es lo que sintió que no le quedó claro? ¿Cómo se llama? Lo de los verbos, teacher, eso siento yo que está bien complicado. Ajá, lo de la pronunciación de los verbos regulares, quizá, uh-huh. Sí, sí, porque ¿cómo se llama? Por lo menos con la presentación que nos envió, yo buscaba la ¿cómo se llama? La letra en la guía que nos mandó, ¿verdad? Uh-huh. Pero no me pegaban. Por ejemplo, ya le voy a decir, yo contesté unas como yo pensaba, de las primeras, ¿verdad? Donde vimos el check, uh-huh, el plug y todo eso. Entonces, por lo menos el plug yo lo buscaba en la G. Uh-huh. Entonces, no sé cómo guiarme para buscar esa letra. Ajá. Porque de todas las que yo había hecho, solo le pegué a tres. Sí, el tema las tenía malas. Vaya, pero usted vio la presentación, el cuadrito. Que, sí, que... sí, ajá. Vaya, ahí mire, le voy a decir la clave, porque no es cuestión de explicación, fíjese. Ajá. No es cuestión de explicación mucha, sino que es cuestión de práctica. Entonces, digamos, le voy a presentar aquí. Ajá. Para que usted vea. Vaya, ese cuadrito va. Ah, sí, cabal. Vaya, ese, yo le puedo decir, lo que más puedo llegar a mi explicación es, los verbos regulares, todos tienen un especial sonido al final. La ED, esta ED no se pronuncia, porque usted cuando me leyó la conversación, me la leyó como la ED. Uh-huh. Por ejemplo, me dijo checker. Uh-huh. Entonces, esa ED no se pronuncia, uh-huh, sino que se omite la E, no se pronuncia. Uh-huh. Pero entonces toma tres sonidos. Por ejemplo, si usted dice want, querer, ¿verdad? Want, uh-huh. I want, en pasado participio es wanted. Entonces, esa uh-huh ED tiene que pronunciarla como ID. Uh-huh. Wanted, needed. Needed. Todos los que terminan con T y D, los verbos en el presente,
lo va a pronunciar como ID. Esas son las más fáciles. Esto solamente es para la pronunciación. Sí, es la pronunciación. Uh-huh. Esto es la pronunciación. O sea, todas como son regulares, todas llevan ED. ED al final. Ajá, en la escritura, ¿verdad? ¿Sí? Pero lo que varía es la forma de pronunciación. Ajá, la pronunciación no es la misma. Vaya, y todos los verbos que terminan en su forma presente, ¿verdad? Ya pasada a ED, esa ED se suena como T. Ajá. Si termina con todas estas letras, entonces suena como T. Por ejemplo, si usted dice help en presente, en pasado es helped. Si usted dice look en presente, entonces va a decir look. Looked. En pasado va, entonces uh-huh. Wash, en presente, en pasado va a decir washed. Entonces esa T, ese sonido es el que me va a decir a mí que está en pasado participio o pasado, porque estos mismos son del pasado, va. Uh-huh. O está en pasado participio, en este caso el presente perfecto. Ese sonido, helped, looked, uh-huh. Washed, watched, laughed, breathed, kissed, danced, fixed. Entonces es cuestión de práctica. Uh-huh. Lo que usted puede hacer es imprimir por ahí un listado grande de verbos regulares y empezar a escribir qué sonido es el que tiene cada uno según la consonante con la que termina. Uh-huh. Y tanto le va a ayudar como identificar cuánto es cada uno de los sonidos como para la práctica. Y usted se pone a repetir y a ver. Solo así lo va a lograr dominar. Porque sí, yo le puedo decir que con estas letras, pero a la hora de usarlos no le va a hallar, se va a confundir. Uh-huh. Tiene que pensar, bueno, este verbo, ¿con qué letra termina? Entonces, ¿cómo lo voy a pronunciar? Todo ese proceso mental se va a la hora. Usted no dijo la oración. Entonces quiere una práctica aparte, personal. Primero identificar. Lo veo complicado. No es que sea complicado en el sentido de entenderlo tanto, sino que quiere práctica. Yo le recomiendo eso. Saque un listado de verbos regulares, así impreso, y usted colóquele así como lo hicimos en la clase. Ajá. Así, ¿ve? Como lo hicimos en la clase, que le pusimos cómo suena a la par. Ajá. Y así usted sabe que esta idea suena como te va. Checked. Ajá. Sí. Checked. Es como que de vaya, le voy a mostrar, espérenme. Porque aquí en la presentación así no puedo escribir, pero. Espérenme que me quitó la función de compartir esta cosa. Voy a volver a meter. Vaya, digamos que si usted estuviera aquí, tuviera la oportunidad de ser, entonces esa ED no se pronuncia, sino que lo va a pronunciar como con T. Checked. Ajá. Ajá. Hágale de cuenta que es la T la que está ahí. Cuando lo escribe es la ED, ¿verdad? Uh-huh. Pero cuando lo pronuncia es la T. La T. Checked. Aquí cuando no es la ED, sino que es la D. Uh-huh. Entonces se dice plowed. Tiene que sonar la D, ¿verdad? Aquí uh-huh. lo mismo, no está la ED. Estoy hablando de pronunciación, como le sí, digo. Pronunciación. No me voy a escribir que esto. Entonces. La teacher me dijo. Entonces, verified. Verified. Uh-huh. Y lo mismo aquí, ¿verdad? Sí. Replaced. Uh-huh. Bye. Entonces es lo que yo le puedo aconsejar. Replaced. ¿Verdad? Es lo único que le puedo decir. Así de esa forma puedes repasar. Porque así es mentira. Que solo medio se aprende las reglas. No, tiene que practicar bastante con los verbos. Uh-huh. Bueno, sí, eso me falta. Uh-huh. Quiere bastante práctica personal. Estudio personal. Con la cuestión de los verbos. Quiere bastante práctica personal. Uh-huh. Es lo único que le puedo decir. Bueno, eso sería todo entonces. Mary. Gracias. Have a nice night and see you tomorrow. Okay.
Thank you. Good night.